El objetivo de la visita nuestra, somos la mesa de coordinación nacionalista. Nosotros luchamos por el mantenimiento de la independencia y por la defensa de la soberanía. Entendemos que los que son ilegales deben ser repatriados para su país. Y ante la necesidad del problema que está pasando aquí en San Francisco de Macorís, sobre todo con el alcalde, nosotros como compatriotas vinimos a darle el respaldo. José Rivera, queremos decir que venimos desde Santo Domingo, República Dominicana, a darle apoyo al alcalde Alex Díaz y a la comunidad en pleno de San Francisco de Macorís, ya que esta comunidad de San Francisco es parte de nuestra República Dominicana, que ha sido una comunidad luchadora en efecto de la independencia de la patria República Dominicana. Y en virtud a eso, nosotros venimos a darle apoyo a los sanfranciqueños, en apoyo a que se respete la soberanía dominicana, y que venimos en pos de que ya la irregularidad de los haitianos en nuestro país no está agobiando a todo el pueblo dominicano. En parte en representación del colectivo de la Mesa de Coordinación Nacionalista, y estamos aquí, como dijeron los amigos y compañeros, en apoyo a la acción del alcalde en desalojar, sacar a los ilegales haitianos que están poseyendo propiedades privadas y no privadas. Creemos firmemente que la acción nuestra debe ser emulada por todos los dominicanos. Somos una entidad cívica con el único propósito de defender nuestra soberanía, la cual está siendo vulnerada por una invasión pacífica, pero consistente e exigente además. Agradecer a esta mesa coordinadora nacionalista que lucha por preservar nuestra independencia, nuestros valores, nuestros símbolos. Agradecer el respaldo que ellos han estado llegando desde Santo Domingo a darnos, a decir que van a luchar junto a nosotros, a defender nuestro suelo patrio, y que de verdad es lo que nos une a nosotros, nos ata a nosotros como dominicanos a seguir la lucha que en el sueño todavía de Juan Pablo Duarte y los demás padres de la patria ha estado, y que nosotros nos hemos cristalizado, porque ahí ven ustedes el peligro de la concentración de haitianos ilegales y haitianos legales que se han normalizado acá, que han venido como intruso a afear, a contaminar, a enfermar y a hacer asentamientos ilegales, violando toda ley de migración, aquellos que entienden, tienen documentos que el Estado le ha proporcionado. Sin embargo, ese documento no lo hace violadores de derechos. Y eso es lo que está ocurriendo acá, que hay violadores de derecho que tienen documentos, otros que no lo tienen también, y que en conjunto accionan en una actitud incorrecta, en violación a todas las leyes objetivas y derechos fundamentales que tenemos nosotros como dominicanos y dominicanas. Han querido tomar nuestra Constitución de la República para hacerla valer como un instrumento legal a ellos. Y eso yo pienso que es incorrecto, una acción antijurídica, una acción penal, no puede un tribunal pues dilucidarla cuando quien está ahí en el frente ha sido el que se le han violado derechos. Por lo tanto, ellos están aquí con el propósito de que sigamos aunando esfuerzos.